Creo que no se han dado cuenta. La verdad es que es demasiado trabajo para mí sola. Ya te lo dijo, mamá Noé, que este año estabas un poquito más regordete. A ver, voy a intentar volver a sacarte de ahí. Vamos. Sé que te estoy agarrando de las barbas. A ver si así sales. A ver si así sales. Nada. Que no hay manera. No me han visto. Digamos que la lista la llevas tú en uno de estos bolsillos. Así que dime, ¿cómo voy yo a tachar nada? Pues tendrás que salir, digo yo, ¿no? Pues usa tu magia. ¿En serio me estás diciendo que te preocupa ahora mismo más si por ahí hay galletas y un vaso de leche? En la situación que estás, Santa. ¿Really? Oh my God. Mamá Noel, tenías razón. No tienes remedio. No lo tienes. Que conste que si hay por ahí galletas y leche, yo no quiero saber nada. Sí, te lo iré a buscar. Ah, por cierto, has tenido la gran suerte de que la chimenea es de adorno, que no tiene leña ni fuego. Si no hubiera estado graciosa la cosa. Yo, amistades con el Grinch, no, para nada. ¿Por qué lo dices? Por favor, Santa, me ofendes. Que parezco antinavideña muchas veces. Tú has visto mi estilo. Has visto con quién trabajo, quién es mi jefe, Santa. No, es solo que a veces pareces un niño pequeño. Se te dicen las cosas, se te avisan. Y no haces caso. Sabes, hace tiempo que estás poniendo unos kilitos de más. De hecho, hasta te hemos tenido que ensanchar el traje. Y realmente pensabas que ibas a entrar por las chimeneas como el año pasado. Es algo que con tu nivel de experiencia ya deberías de tener más que analizado. ¿Qué te molesta? Las barbas aquí. Un momento. Espera. Ok. ¿Sabes? Deberías ir ya a la barbería. Este año no lo has hecho, ¿verdad? De verdad que a veces no te entiendo. Está bien. Voy a mirar si hay leche. No te muevas.
que sí que había galletas y leche. ¿Puedo comerme una, verdad? Se ven muy, muy ricas. Seguro que me dejarás comerme una, ¿verdad? Porque de no ser así, puede que tú no las pruebes. Mira qué rica y deliciosa galletuta. Primero debes darme permiso para comerme una. ¿Qué dices, Santa? No, que te aseguro que no he tenido relación con el Grinch. Es solo que este año estoy un poco más revoltosa, pero nada más. Y sobre todo porque solo queremos el bien para ti y tú no nos haces caso. Gracias. Están muy buenas. Oh, sí, perdona. ¿La mojo en la leche? No. Espera. Aquí. Ay. Eso es. Ah, ya, 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 ya. Vaya bocado te le has metido. Ah, ¿qué quieres más? Ay, cuidado, no me muerdas los dedos. Es una casa bastante acogedora, ¿eh? Una lástima que no puedas bajar a verlo. No es cierto. Tú ya has venido muchos años. Pues, para ser la primera vez que vengo, vaya estreno, ¿eh? No te preocupes, es bastante pequeño. No sé, parece que se va. No, parece que viene hacia aquí. Qué divertido, nos los vamos a pasar genial, ¿verdad? Ahí está. Hola. ¡Vaya! Amigo, eres tan pequeño como yo, ¿eh? ¿Quieres una galletita? ¿Quieres una galletita? ¿Sí? Siento, Santa. Es que es muy adorable. No te enfades. Tienes aún todavía 3 galletas aquí. Vamos, come y no te enfades. No me digas que no es adorable. No te entiendo con la boca llena, Santa. Si no te importa, yo voy a meterle un sorbito a la leche. Esto ya es más complicado que lo bebas en esa postura, ¿verdad? Sería una lástima dejarla aquí. Además, quien la ha puesto, la ha puesto con toda la ilusión de que, bueno, pues, te la bebas, ¿verdad? Pero no se va a enterar que he sido yo, la ayudante. ¿Cómo, Santa?
que te vas a pensar si el próximo año vendré contigo. ¿Por qué? ¿Es que acaso no está siendo entretenido? Vamos, Santa, hay que tomar las cosas con más humor. Aquí tienes otra galletota. Estos humanos con decorar las chimeneas. No sé por qué no ponen cosas reales, porque todo es artificial y de plástico. En fin. Parece ser que el perrito se ha calmado. De momento. Oye, es una estrategia. Creo que viene otra vez. Oh my god. No. No. Vete. Fuera. Ahora vuelvo, Santa. Creo que nos hemos llevado bastante amiguitos. Así, hay una estrategia a la galleta. Si no le llego a dar esa galleta, seguro hubiese avisado a la familia. ¿Qué haces? ¿Te comerás esta última? No, ya estás lleno. Menos mal. No vamos a dejarla aquí, ¿no? No está bien. Hay que ver cuando te pones gruñón, ¿eh? Que ya dejó esto en su sitio, tranquilo. Nos vamos ya. Bueno, no sé, me había gustado estar aquí, la verdad. Mira, es que sí, que lo he dejado en su sitio. Mira lo que he encontrado, Santa. Es una miniatura tuya. Yo quiero llevármelo. ¿Por qué? Pero si esta gente tanto adora la Navidad y tanto te adora a ti, no creo que le importe que nosotros, precisamente, nos podamos llevar algún obsequio, recuerdo, de nuestra visita. ¿No? Oh, hijo, qué aburrido eres. Está bien, lo dejaré en su sitio. Es más. Lo voy a dejar ahí. Así se sorprenderán y les hará más felices. Está bien, ya me voy. Pero a ver por dónde pasar voy yo ahora, porque por ahí no voy a poder. Está bien, vamos a hacer un último intento. No. Nada, ¿eh? Que no sales. Pues ya tienes que empezar a usar esos poderes que tienes. Para desatascarte de ahí. Está bien. Saldré por la puerta trasera. Te espero en el trineo. ¿De acuerdo? Si necesitas ayuda, ya sabes, solo tienes que llamarme. Estoy ahí fuera con los renos y todo eso, ¿ok? ¿Cómo? Está bien. Es que eres un niño pequeño después de todo, ¿eh? Está bien. No le diré a Mamá Noel nada.
absolutamente nada de las galletas. Cremallera. ¿Has visto cómo estoy de tu lado después de todo? Está bien. Me voy por donde te he dicho. Intenta salir de ahí lo antes posible. O al final te van a pillar. Si necesitas ayuda, llámame. Veremos cómo desatascamos esto. Es que es gracioso. No me digas que no. Verás cuando lo cuente en la Patagonia. Se van a mirar todos. Me han dicho que no cuente de las galletas, pero no me han dicho nada de esto.